Bueno, buenos días, mi gente. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Estamos rumbo a la ciudad de Washington. Estamos en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Fort Lauderdale o Fort Lauderdale, como le dice el oso. Fort Lauderdale. Bueno, estamos yendo para Washington. ¿Qué tenemos en el aeropuerto este? Lo mismo que en todo aeropuerto, aviones. Volamos por la línea Spirit y vamos a estar aproximadamente 2 días. Bueno, sigan mirando, espero que les guste el contenido. Les mando un beso grande, entreténganse y arrancamos el vlog ya. Chau. Aterrizamos en el aeropuerto de Baltimore. De acá nos vamos a la rental car a buscar, ¿qué, Ale? Uno o dos autos. Tenemos 2 autos reservados. Vamos a ver si podemos tratar de cambiar uno de los 2 autos, o sea, los 2 autos por una camioneta van, para poder andar todos juntos, delinquiendo todos juntos. El frío que hace acá, no se imaginan. En un ratito les cuento cómo sigue todo. Aeropuerto no vi nada, me dormí todo el vuelo dormido. O sea, filmé un poquito de la salida y no filmé una goma de aterrizaje, nada. ¿Por qué? Porque dormí. Acá tenemos un Dunkin' Donuts, o como miércoles se llame. Vamos a pedir con el auto ahí, como un McDonald's que pedís por acá y te lo dan. Y seguimos para Washington. ¿Cuánto nos queda para Washington? Nos quedan 15 minutos. Nada. Es increíble el sabor de esta dona. No, de otro planeta, miren. ¿Wendy's? ¿Qué es Wendy's? Ah, old fashion, old fashioned hamburgers. Pablo, tenemos que urgente aprender inglés. Yo creo que no tengo curso. Oh shit, let's get it doing then. Alojados en el Hyatt Palace Hotel Resort. Hyatt Place. Palacio, dije, Hyatt Place. Estamos a la vuelta de la Casa Blanca, es decir que vamos a poder ir a la Casa Blanca caminando y hablar con Biden. Bueno, esta es la sorpresa mía para Garga, que quería conocer. Y acá lo traje. A la vuelta de la Casa Blanca. A la vuelta de la Casa Blanca. Vamos a bajar mochilas, todo, y después les contamos cómo sigue nuestro día. Caminando por acá encontramos tipo una carpa de una persona que está viviendo, donde hay un montón de cosas relacionadas, calculo que es al medio ambiente, todo. Acá protestan por muchísimas cosas. Contra las bombas atómicas y nucleares. Bueno, miren. Pero todos los derechos, violaciones de derechos humanos se tienen que ir. Bueno, estamos llegando al Capitolio, que está por allá atrás. Esto es los archivos de los Estados Unidos de América. Llegamos con los monopatines, todas las banderitas. Monopatines y bici. Ahora vamos a ver si llegamos hasta allá porque se nos trabaron acá. ¡Oh, cielos! ¡Tremendo monumento este! Water Monument, miren qué bueno que está. Ahí va Ale Pérez haciendo uso y goce de la cámara. Ale, hay que estar muy cerca porque no se aprecia. Hay que estar bien arriba, no se aprecia nada de lejos. Estamos por cruzar la callecita esta. Estamos cruzando en rojo, Ale, no sé si te diste cuenta. Cómo frena la gente, mi amor. Vamos a sacar bien de cerca de abajo la foto para poder hacer una buena toma. ¡Es alto, loco! ¡Es muy alto! Aparentemente mañana nos vamos a Nueva York porque esto está... No hay nadie, o sea... Posta les digo de corazón, no hay nadie. Vamos a ver qué onda. ¡Estamos acá abajo! ¡Woo! ¡Woo! Acá podemos ver, según una referencia de Océano Pacífico, Océano Atlántico, tipo así y así. Y todos esos aros que están acá, vamos a ver de qué son ahora. Ya sabemos de qué son, estábamos allá hoy, ahora venimos hasta acá. Ahora vamos a ver de qué son. Algo deben ser estos aros, ya lo vamos a averiguar. Allá está el monumento a Lincoln, que está sentado, vamos a ir a verlo. ¿Qué son los aros? ¡Ah! ¡Son las islas! Los aros y esos que ven ahí son islas. Filipinas, Puerto Rico, Alaska. ¡Qué bueno que está! ¿Entendés lo que es? ¿Son países o islas? ¿Son estados? Está muy fresco. Ha nevado. Son días asoleados atípicos. No sabremos cuánto aguantaremos con vida. Estamos con los labios secos y paspados. Che, no, estamos muertos. La verdad que caminé hasta acá fue un montón. Al está tratando de desbloquear el monopatín, que no lo logra, y la ardilla se me escapó. ¿Ustedes saben el frío que hace? O sea, es un frío lindo, ¿viste? Ese frío que vos decís, guau, wow, está bueno ese frío. Bueno, ese frío hace. Creo que me le subo arriba a una bicicleta, te juro. Acá dejamos con el socio, los jet ski. Bueno, gente, miren, esto es lo que queríamos mostrar con Ale. Ale filmó para Instagram, voy en 05, vertical. Y yo voy rápido, así no se me queda sin batería. Miren qué grande esto, por Dios. Es imponente, no solamente esto, sino lo que hay acá arriba. Que les voy a mostrar en 3, 2, 1, va.
Listo, es lo que quería que vean. Ale, despedite, que nos quedamos sin material hasta que carguemos. Chao. Chao, gente, pásenla lindo. Esperamos que hayan disfrutado mucho el vlog. Días para todos los oyentes. ¿Cómo andan? Bueno, hoy tenemos un día épico. Estamos yendo con Ale y con Garga, que ahí está Ale. Y hago el cambio de mano. Ahí está Garga. ¿Dónde estamos yendo, Ale? A West Palm Beach. ¿Qué es West Palm Beach? West Palm Beach. West Palm Beach. West Palm. Bueno, ¿qué es West Palm Beach? Es una ciudad que está un poquito más arriba de Miami. Estamos a 1:20 más o menos. Es una ciudad bastante cheta, bastante copada. Y está viviendo ahí, después de su mandato, Donald Trump. Agarramos la camioneta y vamos a filmarles contenido para YouTube y para Instagram. Así que no se olviden siempre de seguirme en Instagram, que es Nico Lorenzoni. El editor va a dejarlo por acá. Lo deje y ahora vamos a probar su edición. Quiero que lo ponga acá, que lo ponga acá, que lo ponga acá. Y que me tape la cara y me ponga un bigote, a ver si le sale. Bueno, vamos a irnos a comer a Cheesecake Factory, que está acá nomás. Miren, vamos a subir el puente de la aventura. Acuérdense que estamos yendo para el norte, como dice ahí, North. Subimos acá, puente de la aventura. ¿Por qué aventura? Esto se llama Sunny, Sunny Ice. Atrás tenemos otros estados. ¿Son estados o qué son? Son tipo, tipo municipios. Municipios. Vamos ahora para aventura, Hollywood. Después, ¿qué más tenemos para arriba? Sunny Ice. Handedal Beach. Tenemos un montón de lugares. Para arriba. Para abajo terminamos en el famoso South Beach y también en Cayo West. Bueno, estamos en uno de los lugares más top. ¿Eso pertenece a la Florida o no? No, Florida, a Jackson. No saben lo que es. Miren estas casas lo que son. Superhero.